Hola amigos, bienvenidos un día más a Dibu Clases. Hoy vamos a dibujar un esqueleto para niños. Y vamos a hacer primero la parte de la calavera. Vamos a hacer una forma tal que así. Y aquí vamos a hacer la parte de lo que sería la boca. Como es un dibujo para niños, no tendrá muchos detalles. Le vamos a añadir la nariz, que la rellenaremos de negro. Uno de los ojos, de la cuenca, lo vamos a rellenar todo de negro. Bien cubierto, porque es la cuenca del ojo, no tendría ojo la calavera. Tendría lo que es la cuenca. Y aquí la otra. Y hacemos lo mismo, rellenamos bien. Rellenamos bien. Perfecto. Le vamos a añadir como las líneas del cráneo. De esta forma. Ahora vamos a hacer el resto del esqueleto. Y vamos a hacer formas así. Para hacer los huesos, aquí haremos las costillas. Tenemos una, dos y una un poco más pequeña. Y repetimos lo mismo en el lado izquierdo. Una, dos y una y un pelín más pequeña. Ya tendríamos la parte de las costillas. Vamos a hacer la cadera, que vamos a hacer una forma así. Con dos agujeros negros en el centro. Y vamos a hacer las piernas y vamos a hacer cada uno de los huesos. De esta forma. Ya es que para hacer los huesos hacemos dos círculos, un palito y dos círculos. De esta forma. Y de aquí saldrá el pie. Vamos a hacer un círculo para el pie y le vamos a poner tres dedos. Repetimos lo mismo con el otro lado. Vamos a hacer una pierna, hacemos los dos círculos, el palito y dos círculos. Repetimos lo mismo. Y el pie. Y estaría como corriendo. Y ahora vamos a hacer lo mismo con los brazos. Vamos a hacer los huesos de los brazos. Lo mismo por este lado y la mano, que no es un círculo, y los dedos y el último, el brazo izquierdo. Y ya está, ya tenemos a nuestro esqueleto para niños terminado. Dime en los comentarios qué te ha parecido este vídeo y dale a like si te ha gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Dibu Clases. ¡Chao, chao!